Top 10 Papeadas a Dallas parte 2, esta vez ya es personal. Le dejamos like a Negro Gamer, que no sé por qué tiene tan pocos suscriptores, tío. ¿Cómo tiene tan pocos suscriptores Negro Gamer? 23.000. Vamos a hacer que suba Negro Gamer. Vamos a hacer que suba. Que suba, por favor. Que suba. Me parece poquísimos suscriptores, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué vídeo es este? Me lo pasasteis por privado y dije, tengo que reaccionar. Holanda, chavales, ya volvió su patrón Negro Gamer. Hoy vamos a ver a un... Encima en esta resolución, ¿eh? Es que esta resolución, ¿qué es? Es que no está ni en 1080p. Fijaos, está como recortado. Esta resolución, ¿qué cojones es? Papeadas a Dallas. El protagonista del Pambiverso ha sido papeado tantas veces que solo un top 10 de papeadas no le podría hacer justicia. Muchas de las posiciones de este nuevo top fueron sugeridas por ustedes en los comentarios del anterior, gracias a los que las sugirieron, Carlos. Muy basados estuvieron. El público pidió más papeadas. Ese quién cojones es. Ese pelo me suena. Los estuvieron. El público pidió más papeadas a Dylan Francis, así que aquí lo tienen. Por cierto, ya somos casi 20.000 en este canal, pero no celebraré nada, no es suficiente, NegroGamer100k o barbarie. Si hashtag NegroGamer100k no... Pero si ya lleva 23... Cumple su propósito antes del 21 de octubre a las 5 de la tarde, elimino el canal, así que ya se la saben, hagan lo correcto. Sin más dilatación, que comience este hermoso top. Hoy es 21 de octubre. Es que no me puedes poner esta canción nada más empezar sin ningún tipo de entrante. Número 10, ateísmo brillante. Esta es una papeada poco conocida pero bastante infravalorada. Dallas es ateo porque el mangaka decidió que si fuera cristiano sería demasiado poderoso. ¿Qué cojones hacía Akira Toriyama? Desde que empezó sus andadas por internet ya era ateo y hacía videos sobre su ateísmo. Obviamente eso no tiene nada de malo de por sí, pero ya sabemos cómo es el amo Dolan. Él siempre tiene la razón en todo y todos los que no piensen igual a él son tontos. Evidentemente aplicó esta lógica, o mantra como diría su Khan Javi, a su ateísmo. Él es súper inteligente y basado por ser ateo, y si alguien es religioso, automáticamente es tonto y inferior al amo Dolas. En 2014, Dulas tuvo no un debate sino una charla en directo con Ateísmo Brillante, otro youtuber que hablaba bastante de ateísmo. Hostia, esto es... Eso es del YouTube antiguo, ¿eh? La religión es algo jodidamente cancerígeno, es algo que no ha hecho ningún bien, ha hecho mucho mal. A cualquier persona, creo que incluso la gente que se cree que le ha hecho algún bien, más bien le está haciendo daño. La propia religión en sí, esa mentira, esa estupidez. Todo estaba yendo bastante tranquilo y ameno dentro de lo posible hasta que Dylan, de manera poco sorpresiva, se pasó de alucín. Hablando de personas creyentes, Dallas empezó a decir que una persona que sea creyente no puede ser inteligente. ¿Sería algo inconveniente por el cual, o sea, si fuera una persona inteligente, buena onda, todo? Es que ahí, piensa que ahí en ese punto ya has fallado. Alguien no puede ser inteligente y creyente al mismo tiempo. Sí, puede ser. No puede serlo. A ver, según la lógica de Dallas, no. Y él, ¿cómo es la persona? ¿Tiene ciento? ¿Cuánto tenía? Ciento... Casi 140 de IQ, ¿no? Este tío es súper dotado, entonces, si lo dices, será por algo. En un punto, siempre termina fallando. Hay gente que es más inteligente que otra siendo creyente, pero alguien que es creyente, llega un punto que su inteligencia ya no da más de sí. Bueno, que puede ser capaz de muchas cosas, pero para mí el hecho de creer en estupidez... Para Dallas, un creyente cuando alcanza su límite de inteligencia. Es el no puede ser más inteligente, no puede serlo. Cuando llega a los 103 ya no puede subir de ahí. Intenta pensar de más, intenta volverse más inteligente, pero no puede. Dice, hostia, ¿qué me pasa? Es que no puedo. Es que soy creyente. Literalmente Timmy Turner. De ese grado tan idiótico, te quita la capacidad de llamarte a ti mismo inteligente. ¿Me explico? ¿Qué pensarías de Isaac Newton entonces? ¿Cómo? Claro, Isaac Newton, por la época, tendría que ser creyente, ¿no? De Isaac Newton, ¿qué pensarías? Pues de aquí se viene la papeada, ¿no? Este es un caso curioso de aún sin... Newton era un creyente fuertemente comprometido de lo que es, de lo que se llama teología voluntarista, la cual hace énfasis en la omnipotencia de Dios y una irrestricta libertad de su voluntad. En la teoría del cuerpo de gravitatione, el papel supremo de la voluntad de Dios se enfatiza de manera reiterada. O sea, que era bastante creyente, ¿no? Estar peleándose, Ateísmo Brillante pudo papear a Dolan. Este intentó justificarse y se negó a cambiar de... Ya, es que según la lógica de Dallas,
Que no tiene sentido, porque yo creo que las personas más inteligentes que ha habido en la historia, casi todas, supongo que serían creyentes, ¿no? Opinión. Es lo mismo que te digo. Pudo ser una persona muy capaz en su campo, pero el hecho de poder haber sido creyente le quita esa gran parte de inteligencia. O sea, puede hacer muchas innovaciones. Buen meme. ¿Qué cojones estás contándome? O puede hacer inventos, puede cambiar la historia, pero el hecho de estarse creyendo estupideces no es inteligente. Entonces lo que es la inteligencia a nivel lógica y real no la puede tener. Isaac Newton puede que haya hecho sus cositas como la gravedad o ley de inercia bla bla bla, pero por ser creyente jamás alcanzó el 100% de su intelecto y capacidad cerebral, a diferencia de Dallas Review que al ser ateo sí lo alcanzó, por eso pudo hacer proyectos tan beneficiosos para la humanidad como Stardeos, Furfan o Pambicom. Simplemente... En este canal está el top 10 proyectos que fracasaron de Dallas, ya lo reaccionamos, ya lo subí. Dylan Francis. Número 9, Sabrina de Preguntas Incómodas. Todos conocemos el meme de... Creo que me va a gustar mucho más este top porque van a ser cosas que yo desconocía. Son papeadas de Dallas que están en el iceberg, pero la parte de abajo. Las cosas que no han salido a la luz, por así decirlo, porque son muy antiguas o desconocidas. Sáquenme de Latinoamérica. ¿Cuál meme dirán muchos? Entre la enorme corrupción política, la inseguridad en las calles, la mala o pésima economía y la falta de oportunidades. Ya ves, él, si dejas de creer en Pambi serás genio, puede ser. Dades está difícil vivir en Latam, eso lo sabe cualquiera. Cualquiera menos Dallas, claro. El amo Pambi sacó un video diciendo que dejen de decir eso porque vivir en Latam no es tan malo, dejen de quejarse WTF, el que quiere puede y no más tienes que echarle ganas. La gente de Latam respondió diciendo, wow, solamente tenía que echarle ganas, como no se me había ocurrido antes. Gracias Dallas, me cambiaste la vida, no sabía que el pobre es pobre porque quiere. En realidad, a muchos de Latam les encabronó que alguien dijera esto desde la comodidad del primer mundo y fueron a increparlo por eso. Si le hablaban de casos de corrupción o brutalidad policial de personas que lo vivieron, Dallas decía pasa pruebas o es fake. Como a mucha gente no le gustó. A ver esto, mis primos y tíos fueron asesinados sin piedad a manos de la policía de mi país desde hace años. Hasta ahora es cuando de manera literal se hace por fin algo. El problema aquí no es que te quieras informar, Dallas. El problema aquí es que de manera literal estás dando comentarios. Muéstrame noticia de eso o te lo estás inventando. Voy a empezar a hacer eso con lo que dice Dallas. Muéstrame pruebas o invent. Pruebas o invent. Dallas tuvo que sacar más videos sobre el tema insistiendo en su punto de vista. Los comentarios están desactivados en dos de ellos por algún motivo. También sacó un video diciendo que se puede hacer mucho dinero en Latam. Dijo en dicho video que Latinoamérica es una mina sin explotar, algo que llevan diciendo los españoles desde el siglo XV. No sé ustedes, pero gracias a ver este video, yo conseguí comprarme esta casa. Buen chiste. Y estos autos. Muchas gracias por todo, amo Dallas. Dallas decía que la gente de Latam se hacía demasiado la víctima ya que, si tenían internet entonces no son pobres sino privilegiados. Si tienes internet puedes hacer mil cosas para hacerte millonario, solo échale ganas y ya. En este contexto, Sabrina del canal Preguntas Incómodas sacó un video donde de manera respetuosa respondía y refutaba todos los argumentos de Dallas. Adelante solo una pequeña muestra. La inseguridad, es que delitos hay en todos los países. En Los Ángeles y en San Francisco nos encontramos con mucha más gente que daba mal rollo o que directamente estaba cometiendo delitos en nuestras narices que en Ciudad de México. Ideal, no os hacéis una idea. Latinoamérica es la región más violenta del mundo con cifras de homicidios por arma de fuego propias de una guerra. Solo hay dos países latinoamericanos más seguros y no por mucho. A ver, ¿cómo está el top? Solo hay dos países latinoamericanos... Joder, no empieza en el top 1. ...por arma de fuego propias de una guerra. Solo hay dos países latinoamericanos... Venezuela. ¿De dónde cojones es esta bandera? ¿De dónde coño es esta bandera? ¿Este país existe? Pensé que Bolivia iba a estar de los primeros, la verdad. Pensé que Bolivia iba a estar de los primeros porque, no sé si lo visteis, pero Tommy en la anterior tertulia vino con un chaleco antibalas. Latinoamericanos más seguros. Vino con un chaleco. Y no por mucho que Estados Unidos. Y sí, para un latino eso es un paraíso, así que emigrar por la inseguridad tiene todo el sentido del mundo. No importa que en Estados Unidos o en España también haya barrios peligrosos. Sí, no era de todo Latinoamérica, parecía que era de todo el mundo, vaya. Porque luego estaba Alemania por ahí,
no es solamente de Latinoamérica. Yo pensé que eran los países más peligrosos de LATAM, pero parece que es del mundo. Si tienes internet, no estás en la pobreza. Ninguno de los que comenté en el vídeo se puede hacer la víctima. Partiendo de ahí, porque tener internet es ya de ser privilegiado, ¿vale? Es un privilegiado por tener internet. Y puedes hacer cualquier cosa si tienes el puto internet. En la pobreza es cosas como no tener casa, no tener luz, no tener agua, ese tipo de cosas, estar en la pobreza. Los precios de los datos móviles en lugares como Chile o Panamá son notablemente bajos, mientras que en lugares como México tienden a ser intermedios. Claro, es verdad también lo que estáis diciendo, que esto es de hace mucho. Este vídeo es que será de hace... igual 2017 o así. Hace mucho de este vídeo. Entonces, claro, han cambiado. En comparación al resto del mundo. Además, en países como Chile, Brasil o Costa Rica o Uruguay, incluso los estratos más bajos tienen conexión a internet en sus hogares. Como este clip hubieron varias refutaciones más. Dillon respondió diciéndole que no entendió nada de su video y que la retaba a un debate. Ella respondió aceptando pero poniendo condiciones, como que sea en el canal de un tercero, que hayan turnos y tiempo de palabra, un moderador, etc. Como para que sea más profesional y no una pelea de pendejitos como suelen ser los debates del Pambisito. Estas condiciones no le hicieron nada de gracia a Dillon y respondió llamando a la payasa más de una vez y diciendo que no iba a aceptar las condiciones. Dijo que los debates no tienen por qué tener ni moderador ni turnos de palabra, él como experto en debates te lo puede asegurar. Según Dulas, la chica puso esas condiciones porque le tenía miedo ya que la iba a humillar. Esta papeada fue por un lado el video entero de preguntas incómodas y en parte la ridícula respuesta de Dallas que se puede considerar una autopapeada. Número 8, Aries Terrón. Como todos bien sabemos, Dallas es experto en absolutamente todo, no hay tema en el que no sea un absoluto conocedor. En el podcast que hizo con Nutelox antes de su pelea, Dallas explicó lo increíblemente fácil que era bajar de peso por lo que la gente gorda no tenía excusas. Solo tenían que comer una vez al día. En estas, salió el nutricionista Aries Terrón a sacar un video en el que de manera... Esto me suena a verlo. Me acuerdo de lo que dijo Dallas, pero creo que me suena a ver lo que dijo este hombre. Era respetuosa, refutaba lo dicho por Dallas y no recomendaba hacer lo que había dicho. Come una vez al día. Y come poquito. Y automáticamente vas a empezar a bajar de peso. Chico, atención muchachos. Si coméis una vez al día y en esa comida hacéis un huevo, ya sea frito, cocido, revuelto, vais a adelgazar. 100%. Si hacéis una comida y en esa comida os hacéis un huevo, como os salga de abajo, adelgazáis. 100%. Irrefutable, literalmente. Así de rápido. Es que no hacen falta ni dietas súper locas, ni toquilla nutricional. Dinero. Sel, para ser experto en debates tengo que poner no por en un directo. Sí, si no, no cuenta. Mira, Dani, yo es que no soy experto en debates. No soy experto en debates, la verdad. No soy experto, me faltó eso. Algún día. Nutricionista, porque no sé qué. Es innecesario. Está más que claro. Dallas recomendó. Sí, este vídeo lo vimos. No sé dónde. Creo que lo vimos inclusive de este canal, porque me suena verlo. Comer una vez. No, creo que no fue algo que puso en Outer Play en un vídeo. Creo que vimos el vídeo que le hizo crítica a este. Encima creo que lo tengo como nutricionista, papea Dallas, o critica Dallas o algo así. Salía y poquito para bajar de peso. Es un atentado contra la salud pública. Punto. No hay forma de justificar lo injustificable. No den maromas. Lo que Dallas dijo de que supuestamente lo recomendaba porque había un premio Nobel que respaldaba todo lo que él decía. Lo que hice fue demostrar explícitamente que eso es mentira y que Yoshinori Asumi jamás recomendó ayunar o comer una vez al día. Dallas me respondió en otro video diciendo ahora que es que había recomendado comer una vez al día escondiéndose en el supuesto trabajo de un profesor de Harvard de nombre David Sinclair, por lo que realicé un segundo video donde demostré que eso también fue falso y que de hecho está demostrado que Sinclair ha manipulado estudios con el propósito de vender sus propios suplementos de resveratrol. Entonces Dolan lo retó a un debate. Así es, Dallas es tan experto en todo que puede debatir nutricionismo con un nutriólogo. El nutriólogo entonces decidió no aceptar el debate y se justificó de esta manera. Por eso mismo tampoco me interesa ya debatir, porque la estrategia de Dallas para disque debatir es sacarte tweets de hace 10 años y chismes de todo tipo. Eso está bien. Independientemente de... Se la sabe el lore. El nutricionista. Si fueron verdad o mentira. Se lo sabe al lore. En desviar la atención del punto central, funando al adversario en una especie de circo bizarro para entretener a sus pambisitos, pambasitos, como se llaman. Para deslindar sus culpas con polémicas baratas de todo tipo y distraer la atención. La verdad es que entendió bastante bien cómo le gusta debatir a Dillon.
Número 6. Un tío blanco hetero. Este es un youtuber español que se dedica a hablar de política y cosas similares. Es de esos que hacen videos anti-progres, pero al menos da menos cringe que Astro Recargado. En el pasado, él y Dylan Francis... ¿Quién coño es Astro Recargado? ¿Quién coño es? Si se llevaban de manera decente, ya que hasta colaboraron en debates contra feministas. Sin embargo, esta relación se estropeó cuando el tío blanco hetero se cabreó con Dallas por su comportamiento psicopático e hipócrita. Es alguien, tío, que hace cosas que a él le hicieron en el pasado y que le hicieron muchísimo daño, y no se las hace a las mismas personas que se lo hicieron a él. Se lo hace de forma discrecional al resto. Y el rollo de tío. Tío, por favor, por favor. Este lo estuvo criticando más por polémicas como el rollo Bambicoin u otras hipocresías idolas. Se encabronó y le respondió brevemente en uno de sus videos, usando argumentos, hechos y lógica al estilo Dolan Raviuch. O sea, acusándole de ser feo y calvo. Un tío blanco hetero. Se fue en el vídeo en el que mencionó lo de octubre. Ese fue el vídeo en el que también me criticó a mí. ¿Qué tiempos aquellos? Ay. Y fijaos cómo acabó nuestra relación, ¿eh? Hablando en un debate. Respondió de esta manera. Este otro pedazo de fracasado enfermo, el cual esta basura de personaje pone a Alicia aquí como si estuviera llorando, que no sé ni qué carajo estaba pasando aquí. Es este señor el que se tapaba la cara. Y no me extraña que se la tapara. Espero que algún día se la vuelva a tapar de nuevo porque... me da ganas de vomitar solo verle esta asquerosidad que tiene en la puñetera cara. Te lo juro. Tío, da la review, loco. A ver, viendo esto con retrospectiva, igual Dallas lo que pretende con este comentario hacia UTBH es que se opere toda la puta cara, como le dijo Ocelote. En el primer vídeo de Top 10 papeadas a Dallas, Ocelote le puso hace años a Dallas: te operaste la nariz, pero te tienes que operar toda la puta cara, feo de los cojones o algo así. Fijaos cómo acabó el tema. El caso es cara mierda. El tema es que igual Dallas con este comentario de CUTBH pretende que él también se opere, ¿no? Para que se sienta como él se sintió con ese comentario de Ocelote, que llegó demasiado lejos, ¿eh? La madre que me parió, no nos habíamos dado cuenta hasta que volvimos a ver el vídeo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas veces este tío? Para mí eso fue top 3, top 2 papeadas de ese vídeo. ¿Qué ha pasado por el cirujano para pelarse la cara, tío? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Todo esto es esta nariz, bro? Esta nariz son tus sueños húmedos. Mira, voy a poner... Sí, no sé quién eres, pero he visto que te has operado la nariz. ¿Has pensado en operarte toda la cara? Un saludo, cara mierda. Top spoilers que llegaron demasiado lejos. Gracias, Pino Payaso. El perfil. ¿Te has visto esta genética, hermano? Es cierto, es cierto. Estoy... Por arriba me estoy quedando calvo. Eso hay que dárselo. Bueno, pectorales. Pectorales. Tú imagínate este pavo. El top 1 fue la de... ¿Qué coño es esto, tío? ¡Lo hicimos bien! El top 1 ¡lo fue hicimos la de... todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos esta, hacer! Esa. ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! Dallas no es feo, es exótico. No, a ver, siendo sinceros, gracias Omar por los $20. Hoy por lo menos has puesto algo, Omar, y puedo sacarte tema con tu donación. Muchas gracias, Omar. Agradezco que me des dinero y que me digas algo. Porque solamente que me des dinero es como... no sé. Me sabe mal. Pero no, para mí Dallas no es feo, la verdad. No es feo. Solo que ahora mismo está dejado, yo creo. Se dejó. Se ha dejado. Podríamos decir. Se ha dejado. Para mí. Está en una etapa de su vida en la que se ha dejado. ¿Sabes? Este pavo. Un tío que se ha operado la papada y un tío que se ha operado dos veces la nariz está en plan... ¡Ja! ¡Mira esta! ¡La cara que tiene! ¡Cómo no se la ta! Para mí es un 6 de 10. Es una persona normal. Sí, es una persona normal. No lo veo y digo, hostia, Dallas es guapísimo como Cry, pero no sé, está bien. No, yo no lo veo una persona fea, la verdad. Lo único que ahora mismo pues no está en su prime, podríamos decir. Está un poco dejado. Un poco dejado. ¡Tapa! ¿Cómo? Puede ser el objetivo de la cámara. Puede ser. ¡No hace esto! ¿Cómo no hace esto otro? Número 5. Raed, el amigo venezolano. Mis negrolivers de huesos amarillos recordarán que en mi video de top 10 papeadas a Dallas dije que ahora que estaba en su arco cripto, nuestro protas... ¡Lo hicimos todo grande, bien! Daniel. ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! Lo irónico es que Ocelote es cripto, bro, y vive en Dubai, y Dallas lo criticó por movidas cripto. Y ahora es cripto, bro, y vive en Dubai. En no. Fin, Dallas del pasado papeándose a Dallas del presente. Más o menos, gracias Daniel, por los $20. Muchas gracias, pero en algo te has equivocado.
Dallas exactamente no vive en Dubái. No, vivir como tal no vive en Dubái. Eso era una metáfora, era algo metafórico. No vive en Dubái. Pero no me acordaba de que la había criticado. Bueno, como Dallas critica a todo el mundo, pues sí. Seguramente sí. Pero no vive en Dubái. No vive en Dubái. Se había rodeado de cripto amigos turbios y tarde o temprano acabaría peleado con ellos. No creerán que pasó desde... No, hoy no me voy a destapar. Ya viene... Aunque bueno, sigue haciendo bastante calor. Por ahora mismo hace 15 grados. Para ser las 8 de la tarde. Entonces, se peleó específicamente con su cripto amigo más famoso, el venezolano Rael. Recordemos que ambos tenían una de las amistades más... Esta foto es curiosa, ¿eh? Este frame es cuanto menos... No sé por qué me hace tanta gracia este frame. Vemos que ambos tenían una de las amistades más hermosas que he visto en mi vida. Ustedes no saben la calidad humana y la calidad de persona que tiene Dallas. No tienen idea lo que es tener una amiga. Hostia, que eso lo dijo Raiz. Me acuerdo que Stone Outer lo puso en su vídeo, pero no sabía que se lo había dicho Raiz. Eso fue Raiz el que se lo dijo. La madre que me parió. Clips que envejecieron mal, no, terriblemente mal. Amigo como Dallas, es una cosa impresionante lo feliz que yo soy en este momento de poder ser amigo de una persona así. Qué transparencia, qué persona. Es increíble. De pana, mi brother, te quiero mucho. Joder, chavales, casi lloro. Qué bellas palabras. Yo también. Aún así, Raed fue el primero en ser expulsado de la colmena y ocurrió de manera sorpresiva. Entonces, Raed entabló una inesperada y hermosa amistad con Evil y habló de varios temas de Dolan, al principio de manera cautelosa y todavía defendiendo varios aspectos de Pandy. ¿Y por qué a la gente le cae mal Dallas? ¿Lo entendés? ¿Por qué? Porque no puede resolver las cosas hablando con la gente. Yo creo que debería. No, porque es una persona que parece un psicópata. De ambos bandos. ¿Cómo carajo vas a aprender un directo, un video un día y decir, 8 es un violador? Van a salir todas las pruebas, es tremendo. Y después, no, pasan meses. El círculo de Dallas que tenemos al Shurra que dice: cuando alguien dice algo de Dallas, el Shurra dice: Shurra, lo que han dicho el Dallas. Yo, la verdad, Shurra, con lo que han dicho. Esa fue la etapa de Giver en la que no paraba de decir Shurra. Fue su evento canónico. Dallas es durísimo, le han dicho esto, Shurra, qué grave. Dallas le dice: ahora alguien dice: Shurra, si el Dallas lo dice, Shurra, porque el Dallas nunca miente, Shurra. Tendrá sus pruebas, Shurra. Todo se puso mucho peor cuando, durante el esperado debate de Dallas y Ricky, el Pambisito echó la culpa de los tweets de su cuenta, animando fuertemente a sus seguidores de invertir en Pandy. Si no lo hacían, eran enfermos, a Rael. Según Erdala, Rael fue el que escribió dichos tweets, no fue él. Ya me extrañaba a mí que alguien tan experto en todo se hubiera equivocado en algo, ahora todo... Si ahora Gibel está silenciado, ahora Gibel firmó el contrato. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algunos se venden por un trocito de pan. Era Susurra Prime, sí. Ahora se vendió por un poquito de pan. Firmó el contrato, ya no quiero hablar de Dallas en la tertulia. Se le subió la fama, amigo, se le subió la fama. Vio que le subieron los números... Que ya puede mantenerse, que no somos como otros, que tenemos que hablar de Dallas para comer. ¿Qué le vamos a hacer? Todo tiene sentido. En realidad se me hace difícil de creer que Dolan, quien debe tener los mensajes privados en sus redes sociales más perturbadores y sordidos que verás en tu vida, le ceda su cuenta de Twitter sin pensar a un amigo que recién conoce, pero bueno, quién sabe. También dijo que Raed era un falso y no era tan experto en criptos como decía. Esto obviamente enojó bastante a Rael, quien negó la autoría de los tweets y empezó a referirse de manera un poquito más negativa de las criptos que sacaron sin él. De Pambi 2 a Pambi 9, o son una putísima mierda. Rael se puso en modo ataque, él y el mismo Dylan Francis acabaron debatiendo en el canal de Javi. Tuvieron una pelea de gatas bastante chistosa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieres que muestre cuando tú me mandaste una amenaza de muerte? ¿Y por qué tiene que ver eso con lo que te acabo de decir, payaso? ¿De verdad? ¿Qué tiene que ver eso? Payaso. ¿Lo amenazaste? Por internet, en persona. ¿Tú te estás dando cuenta de cómo estás liando la conversación?
te hago una puta pregunta y entonces lo que haces es dar vueltas. Muestra lo que te dé la puta gana. Tú también te pusiste haciendo un montón de putas normalidades. Amenazar de muerte es algo tan cotidiano para Dalan que ni se molesta en negarlo o justificarse. Jajajaja, la pinche cabra. También en dicho debate Dylan amenazó con acabar con la relación de Raed si habla y este amenazó con denunciarle. El único amigo que le queda a Dallas es Javi, por si alguien duda que el perro es el mejor amigo del hombre. Esperen amiguitos que aún hay más. La pelea se puso incluso peor cuando Dylan en una biblia en Twitter llamó estafador a Raed, le culpó de haber causado el colapso de Bandicoin, insinuó que era un enfermo sexual y trataba mal a su pareja. Además se puso a hablar pestes incluso de la difunta madre de Raed en conversaciones por Discord. Esto obviamente enfureció a Raed, quien desmintió esto de su madre, le llamó enano, dijo que era un psicópata, que trataba mal a Lizzie y le respondió en Twitter de esta manera. 31 años y 170 hijos que tiene este pobre gusano infeliz. Gracias, Vanessa. Pigmeo mitómano cobarde, mi madre vivió una vida plena y llena de amor, vivió y murió en total libertad, porque nomás estuvo ni cerca de cometer algún delito en su paso por este plano terrenal. A diferencia de lo que experimentas tú en tu miserable existencia llena de odio, resentimientos complejos, desconexión espiritual, manipulación a propios y extraños, fetiches de frío, una completa falta de empatía y por supuesto una larga, larguísima lista de delitos de todo tipo que te obligan a saltar de país en país y ocultar tu verdadero paradero. Pobre de aquellos pocos que aún se ven sometidos y obligados a tener que convivir con un ser tan despreciable como tú. Solo les deseo que puedan algún día liberarse de tener que pasar. A ver, fue una buena papeada esta. Y viéndolo así, fue corta, pero bueno. Estuvo bien resumida. Son los años más valiosos de sus vidas, teniendo que aspirar el hedor de toda la pestilencia que emana de tu ser. Me gustó la papeada, esta guerra aún sigue en proceso, así que muchas más cosas pueden pasar. Dorime. Veremos qué nos prepara el mangaka. Número 4, Brigada Antifraude. Dulas, al ser experto en absolutamente todo, no pudo resistir la tentación de hablar del conflicto Israel-Palestina y explicarnos a quién debemos apoyar. En dichos videos hizo tremenda cromada a Israel y habló un montón de basura sobre Palestina. Como era habitual, decía ser 100% objetivo, pero evidentemente no lo era y tenía fuentes cuestionables. Tan cuestionables que ni siquiera citó ninguna en dichos videos. La típica, el de las truco, ¿eh? Esto es el de las truco. Tras el canal Brigada Antifraude, canal que suele hablar de temas políticos, hizo dos videos desmontándole completamente y citando fuentes. No puedes decir que no es lo mismo, porque literalmente son el gobierno de allá. Y hablar sobre Ucrania no es hablar sobre los ucranianos, es hablar sobre las acciones horribles, nefastas y diabólicas que hace su gobierno. No puedes decir que no es lo mismo, porque literalmente son el gobierno de allá. Aquí hay varias cosas que no me encajan. ¿Por qué en el vídeo de Ucrania dejas claro que te refieres a Ucrania como al gobierno ucraniano y no a la gente, mientras que en el vídeo de Palestina no haces ese tipo de distinción? ¿Por qué en uno pones un tono trágico y en el otro burlesco? Parece absurdo. Y la respuesta que tienen los pro-palestinos respecto a eso es decir, es que los israelíes vienen de invasores y se quedan con la mitad del territorio. Pero es que ese territorio tampoco era de los palestinos. Ese territorio era de Gran Bretaña porque conquistó al Imperio Otomano y antes de eso era el Imperio Otomano que era... No, hoy toco ser experto en historia, como el Socas. Toco ser experto en historia. Dalas historiador, esta faceta de él no la conocía, ¿eh? Tampoco era parte de los palestinos en sí. Curioso que un liberal haga alusión a que un territorio es de un imperio por derecho de conquista, que ya fue abolido en el siglo XX. Para la gente que dice, ¿por qué su tierra es su tierra? Las veces que dicen esta tontería como una casa, no tiene tan poco sentido. Voy a intentar explicarme. Lo que es un territorio de un país no pertenece al pueblo, pertenece a los gobernantes. El territorio de un país pertenece a los gobernantes. Vamos, que Pedro Sánchez en España ahora mismo es el mayor terrateniente del país. Tremenda barrida hicieron con... Estamos en Juego de Tronos, chavales. Con nuestro Dylan Review, recomiendo ir a ver los videos completos que Brigada Antifraude le dedicó. Número 3, Kenzo. Cuando el amo Dolas tuvo su primera pelea con Ninu, este también se peleó con su entonces pareja Kenzo. Ambos realizaron una charla cordial discutiendo sus diferencias desde el respeto. Tú me dices eso a la cara y te de... ¡Ay, bueno! Desde el respeto. ¡Hácelo! ¡Mátame! ¡Ojo! Mi pregunta, ¡oh, te lo he insultado! Venga, dime dónde vives. Te juro que voy mañana mismo y te mato. ¡Ven a Chile! Dime dónde vives. Tras esto, Donald tuvo un periodo de reconciliación con Nimu y luego se pelearon otra vez tras su incidente de qué juego hizo Wirex. En esta segunda pelea, contactó con las exes de Nutelox y también a Kenzo, el ex de Nimu. Hablaron para que este le contara secretos y datos privados y turbios de Nimu. Con esta info, Dolan sacó un video diciendo que Nimu era la peor persona del mundo, que tenía eso que empieza con C y acaba con P y lo más bizarro de todo, que había hecho su OEGM genfilia con un perrito Yorkshire.
Esto sonaba bastante a Lucín, pero Dillon le dio 100% veracidad. Apenas horas después de que Dallan subiera su video, Kenzo sacó un hilo en Twitter explicando cómo troleó al amo Pambisito, filtrando sus conversaciones privadas por Discord. Contó cómo Dulas estaba tan desesperado por sacar datos privados de Nimu que hasta aguantó que Kenzo se burlara de él en su cara mientras hablaban en Discord. Ya, como que esto se le apeló bastante, ¿eh? Él iba lo que iba y le daba igual que le dijese que estaba rellenito de amor. Por ejemplo, le llamó gordo y Dumas le escribía una biblia explicando por qué no está gordo. También se burló de él porque su novia Lizzie P vendiera fotos hot por menos de $5, a pesar de él haberse burlado de Ari Gameplays llamándola 399 y en pasado haber criticado a las mujeres que enseñaban su cuerpo. Kenzo afirmó que Dulas le pagó hasta $17,000 en cripto a cambio de la información, y entonces procedió a baitearlo y darle info falsa como lo del perro. Mostró que había estado dejando pistas de que estaba troleando al Dolan meses antes de revelarlo. Como cerecita sobre el pastel, al final del hilo recalcó que Dallas era un cook porque su novia se vendía como Ari Gameplays. Simplemente Dallas Cook View. O Dallas Recook, como prefieran. El Recook se ardió bastante y rápidamente salió a decir que Kenzo fue pagado por Dildox y Nimu para decir que todo. Dildox. A ver, de los motes que tiene Delos es el que más me gusta, es el que más pega. Es el más original, podríamos decir. Todo era mentira, que él nunca llegó a pagar a Kenzo y que lo del perro era real porque Miami se lo confirmó. Personalmente dudo que Kenzo haya sido comprado por Nimu y Nutelox, teniendo en cuenta que ellos le odian, pero lo ha dicho el amo Dolas Recook y él nunca se equivoca, así que no sé qué pensar. Actualmente Donald se ardió tanto con su teoría de que Kenzo fue pagado para papear lo que... Imagínate que ves este vídeo sin saber el lore y todo, ni sabes que esto lo dice en modo irónico y no sabes si este tío critica a Dallas o lo ama, ¿eh? Porque seguramente habrá mucha gente que haya llegado a este vídeo que tiene 83.000 visitas sin saber mucho cómo funciona esto. Entonces se quedarán como, ¿este tío apoya a Dallas o no? Porque dice que si él lo dice será por algo, pero luego lo critican. Es como, no entiendo por dónde va. Que anda doxeando a Nimu e intentando que el gobierno de Andorra la deporte. Por cierto, chavales, el otro día me estaba preguntando cómo poder dedicarme más a YouTube y Mutumbu, el novio de... ¡No! Me va a hacer publicidad encubierta. Esposa, me dio la excelente idea de habilitar la opción de miembros del canal. Si quieres apoyarme, ver mis nuevos videos antes que el resto de simples mortales, tener una insignia en tu nombre y tener emojis... Publicidad encubierta. Empezó muchos años atrás. En la época 2015, cuando Dolas no era tan polémico, pero igual era bastante odiado entre los youtubers españoles, Ricky ya le dedicó tweets metiéndose con él. Eso llevó a que Dolan odiara a Ricky. Los años pasaron, pero su odio a Ricky se mantuvo vigente. En 2021, Dillon le puso un strike a Ricky por reaccionar en Twitch a uno de sus videos. Ricky se medio disculpó por los tweets que le dedicó en el pasado, pero el Recook no aceptó dichas disculpas. Tras esto, Ricky le dedicó una serie de videos desmontando y criticando cosas que Dallas dijo del Rewind. En 2023, mantuvieron conversaciones por Discord. Allí, Dolax se burló de la nariz de Ricky, bastante irónico. También dijo cosas mega alucines como que le reventó los intestinos a su novia con su polla de elefante que va al espacio. 31 añitos tiene la criatura. También sí. Pasó allí esta legendaria... Ya en 10 días habrá que felicitarlo, que es su cumpleaños. Legendaria conversación. Tú sí que te vas a reír. Yo cuando he dicho que vayas a reírte, estás desvariando, Daniel. Yo cuando dije... Ya, esto fue demasiado bueno. Ya lo vimos, lo saltamos, pero fue bastante bueno. Hablando en Discord, Dulan amenazó de muerte a Ricky. Lo típico. Ante esto, aparentemente Ricky judicialmente pidió una orden de alejamiento contra nuestro protagonista. Dulan salió a burlarse de esto. Bueno, a ver, es que esto lo último... Ya hemos visto todo esto, ¿no? Estoy diciendo que esa orden de alejamiento era falsa. Sea real o falsa, Ricky fue un exagerado. No sabe que si Dallas no te amenazó de muerte alguna vez no tuviste infancia. Luego... Facts. Factos. Puros factos. Es que esto ya lo vimos. ¿Por qué no que tengo internet? Tercer mundista, ¿cómo? Yo dos puto que a todas sus... Dorra y Pudan, ¿quién se va a tirar cosas? Talla entre estos dos guerreros. Al ver un combate más. Si no, ¿qué es archivar? Dime, ¿qué es archivar? ¿Qué es archivar? ¿Qué es archivar? ¿Qué es archivar? Dilo. No, dilo. Dilo tú que lo acabas de decir. Responde a la pregunta. Dilo tú. ¿Qué es archivar? Qué patético imbécil. Mucho menos preparado. Dillon atacaba para joderlo. Los clips no se ven. Falsa. Menos las risas tratador por maltratos. La proyección es su técnica más común. Para ser corriendo a hablar con ella para sacar info de esto. En las contador yo indignar. Jeffar Blocks. Mr. Doctor. Eficaz. Cosmo. Hay que admitir que esta respuesta suya fue buena. Jeffar Blocks. Mr. Doctor. Nitro Launcher. Fans de Genshin Impact. Gibel.
aunque no lo va a poner lo del debate. Crean, Giddel consiguió hacer una mini papeada al Dolan hace poco. Obsesionados de mierda con mi... Ahí está. Buena papeada, ¿eh? Buena papeada. No, yo soy el perro. Bueno, Dala, vos hiciste un video de todo, ¿eh? Y metiste a Coscu, así que eso también es obsesión. Gracias, oye, su contenido. Fue buena papeada, ¿eh? Le damos la mano a Gibe y le decimos, fue buena papeada. Pero uno, Dallas Review, el famoso... No, esto no lo vi venir. Tumber Dallas Review es uno de los principales papeadores del Dolas. Siempre tiene algo para refutar a Dulan cada vez que habla. Miren aquí cómo papea a Crypto Dallas. Publicó directamente que la gente podía obtener una ganancia, lo cual esto es asqueroso. Siempre que anuncias una de estas cosas, tienes que anunciar y asegurarte de decir a la gente que puede haber pérdidas y que puedes tener pérdidas en este tipo de negocios, porque a fin de cuentas todo lo que es trading, criptos, bolsa, el 80% de la gente pierde dinero. Aguantad con vuestros pambicoins y solo observad cómo voy a hacer magia. Lo peor del tema es que lo va a justificar y va a seguir diciendo que no era una estafa. Y lo hicimos todo perfecto, maravillosamente bien. No, cortó la mejor parte, no me lo puedo creer. Cortó la parte que todos conocemos. No te fíes de nada que este tío publicite. Aquí sale papeando a Dillon por autodenominarse genio. Mi socio es un genio, yo sinceramente, debo decirlo, soy otro. Las personas con un bajo nivel intelectual y cultural, por norma general, siempre tienden a considerarse muy por encima de sus capacidades. Joder, macho. Lo que sea, no importa en el tema en el que me meta, literalmente me vuelvo un genio de cualquier puñetero tema en el que me meta. Incluso sin ningún tipo de experiencia previa. Pero además lo peor es... Es que es literalmente un genio, ¿eh? Y su propia incompetencia les impide darse cuenta de que son incompetentes. Obviamente, me estoy refiriendo a Dallas del pasado, el papeador profesional del Dallas del presente. Definitivamente, Dulas no puede hacer nada sin que salga un clip de él contradiciéndose o haciendo lo que critica. Es una persona con rasgos de psicópata narcisista, la cual no es capaz jamás de admitir ningún tipo de culpa personal y siempre se la echa a los demás y extremadamente mitómana hasta puntos que sabe que la pueden desmentir, pero se aprovecha de su posición de poder y malos tratos que hizo por encima. Ese meme es brutal, ¿eh? De sus exparejas, sabiendo que estas siempre van a tener miedo y nunca van a querer decir nada. ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! ¡Hicimos todo lo que debíamos hacer! ¡Nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos! Lo hicimos todo bien. Gracias, Take Hoodies. Estaba esperando esa parte, pero no la puso, ¿eh? No la puso. Critica al pobre Dallas, cero empatía no, lo siguiente es cero empatía. Es repulsivo. En el mencionado debate con Rikuk, Dulan lo criticó por hablar con una moderadora que es menor de edad. Todo muy irónico. Wow. ¿Estás haciendo un trabajo online que le estás pagando a hablar con un enfermo que estás? ¿Ese día? A ver lo que te pasa, teniendo un... Hay cosas que te saldrán bien y cosas que saldrán mal. Hagas lo que hagas, tu vida siempre tendrá altibajos, pero eso no es algo malo, ya que, durante todo esto, hay una cosa que nunca debes olvidar, y eso es decirle a todo el mundo que se suscriba a este canal para que... Grande Negro Gamer, suscribiros al canal, por favor. Que nunca lo digo, y nunca está de más, ¿eh? Buen vídeo, buen vídeo. La verdad que... Había lore que desconocía, dinero, ¿eh? Había lore dinero, que desconocía. Dinero,